Tatiana Cloutier, diputada de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, señaló que en campaña presidencial no se ofreció la creación de la Guardia Nacional con elementos y mando militar, ni fue por lo que los mexicanos votaron el pasado 1 de julio. La declaración de Cloutier surge tras la reunión que llevó a cabo Alfonso Durazo, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con legisladores de la Comisión de Puntos Constitucionales en la Cámara Baja. Durante el encuentro, Durazo remarcó que si el Congreso de la Unión no aprueba la iniciativa de reformas constitucionales para crear la Guardia Nacional, el gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador enviará a todo el ejército a sus cuarteles. Cloutier destacó la importancia de crear la Guardia Nacional, pero no con la premura como la plantea la bancada de Morena, por lo que declaró: "Yo acudí a la presentación del programa de seguridad y me encantó toda la parte que iba acompañado a atender los problemas de raíz que me Parets and fundamentals, pro ahora pro muvenlestra, ia de paz con el ejercito cuando los números muestran lo contrario. Si no se apruela la Guardia Nacional, el ejército se retirará de los cales, permita AMLO, o el presidente de https://t.co/efid0zj6i0pic.twitter.com/41tfgkyiv, político México, @politicoms. December 20, 2018. Por lo anterior, durante la conferencia de prensa matutina de hoy, AMLO dijo: "Somos libres, yo siempre he respetado la opinión de todos y garantizamos el derecho a disentir. No le doy instrucciones a colaboradores, servidores públicos, no, Tatiana está en todo su derecho de expresarse a sí mismo", AMLO agregó que en la derecha y en el fascismo no hay discrepancias, siempre hay una sola voz, pero recalcó que en su gobierno son diferentes, libres y respetuosos de las demás opiniones. Con información de Sin Embargo, Nación 321 y El Universal Foto, especial Anímate a Comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.